Ya que tanto me han estado pidiendo que traiga la Forma Brick, esta vez hemos probado y te traigo la nueva Forma Brick. Pero esta vez, como lo han pedido mucho, no solo traigo una, sino que traigo a dos Forma Brick. Una es en la versión 4x2 y esta es en la versión 4x4 y las vamos a probar las dos para decirte qué tan buenas son. Ahora vamos a hablar del exterior del auto y déjame contarte primero la parte delantera de este auto. Como podrás ver, tiene la máscara completa como si tuviera los LEDs, pero esta versión no viene con los LEDs. Viene con luz blanca, pero no cuenta con los LEDs. Eso ya lo tiene la versión Limited, que la vamos a ver más adelante. En lo demás, la parrilla es muy similar. Todas las versiones vienen con la misma máscara, así que no hay mucho que decir. El diseño es el actual en lo que se está inspirando Ford, como ya lo podemos ver la variante en la versión Ranger. Entonces, no hay mucho que decir. Vamos a verlo por la parte del costado. En el lateral del auto, lo que podemos recalcar de esta versión es que los espejos vienen en color negro. No tenemos los típicos para la luz de giro. Podemos recalcar el emblema del XLT, que es la versión que estamos probando hoy. Y los rines son de 17 pulgadas en un color gris que le sienta muy, muy bien. Aquí en el exterior podemos observar que las luces tampoco son LED. Esta parte tampoco es LED. Esto lo compró extra. Pero normalmente la versión básica no te viene con esto. Lo que sí, vamos a poder ver que tiene este espacio para que puedas conectar tu remolque, porque tiene un modo para remolcar. Y bueno, cuando abres, esto simplemente quitas los ganchos y se dobla. Ahora sí, estamos con la versión más equipada. Mira, las diferencias, cromo. Siempre a los americanos les gusta el cromo. Esta versión viene con la parrilla en cromo. Esta cuenta con los LEDs y aparte en la parte delantera, otro cambio es que cuenta con los ganchos. Acá sí tienes ganchos para remolque en la parte delantera. En la parte trasera prácticamente no cambia nada, simplemente acá AWD, diciendo que es la versión que tiene tracción en las cuatro ruedas y la pequeña ventanita para la suegra. Eso lo vamos a ver ya cuando veamos el interior. Y a ver, una vez en el interior, vamos a poder observar diferentes cosas a comparación de la versión 4x2. Principalmente, lo que vamos a poder observar es el tacómetro, que es semidigital. Esta ya viene con una pantalla de 6.5, donde vamos a poder ver un poco más de información. Lo que estás viendo ahorita son los ángulos. Una vez que estás en pendientes o estás para un lado, los ángulos van a girar, al igual que el ángulo del timón, como podrás estar viendo en pantalla. Tacómetro, acá. Velocímetro y cuenta revoluciones. La pantalla sí se sigue manteniendo del mismo tamaño que en la versión 4x2, eso sí no cambia. Es de 8 pulgadas y acá otra vez el hueco para que puedas poner ciertas cosas, moneditas, papeles, lo que desees. Aire acondicionado de dos zonas, igual que en la versión 4x2. Y acá para manejar el volumen. No hay nada conectado, a ver. Y para, bueno, cambiar de canción o la radio, normalmente ya no se usa, pero bueno, ahí tienes. En este lado tenemos la guantera que sí tiene la caída suave, eso está bien. Y como podrás observar, acá también siguen con los mismos materiales, pero en esta versión tenemos otros tonos, entonces bien por ahí. Realmente no cambias mucho más la parte de donde va a descansar tu brazo con los espejos automáticos. Pero en esta versión sí tenemos los cuatro. Los cuatro son de forma automática. Mucho espacio, ahorita estoy tirado completamente atrás para poder grabar, pero como podrás darte cuenta, yo mido 1,85 m y hay bastante, bastante espacio. ¿Qué más cambia? Esos asientos. En esta versión sí vienen forrados completamente en piel. Y los dos son automáticos. Ya acá en la consola, como podrás darte cuenta, está muy desordenado. Lo siento por eso. Pero también automática, caja automática, freno de mano automático, sistemas de seguridad, sistemas de desconexión de tracción. Acá podemos ver los modos de manejo que te lo voy a estar enseñando ahora mismo. Start Stop, desconectable. Y esto es una ayuda en pendientes. A ver, ahí están los modos de manejo. Puedes tener modo normal, remolque, resbaladizo, lodo, arena
y otra vez volvemos al modo normal. Entonces, esos son los modos de manejo. Este en el que estoy sentado sí tiene ajustes lumbar. Entonces, este tiene ajustes de 8 posiciones y el del copiloto tiene de 6 posiciones, pero también automático. Mira, hablando del timón, tienes ajuste vertical y horizontal. Además, acá tienes el control crucero para el volumen, para cambiar. Acuérdate que esto no viene, esto lo cambió, lo modificó el dueño del auto. Tampoco el forrado en cuero viene, él lo forró con el cuero, pero lo que sí viene es que vas a poder cambiar diferentes cosas, como por ejemplo las hadas, vas a poder modificar acá, vas a poder cambiar la música, tienes un menú para ver entre qué radio. Entonces tienen la información suficiente, la pantalla sí no es muy grande, ya está pequeña para la época, pero tienen la información suficiente y necesaria. Ahora sí, pasemos a la parte de atrás para ver qué tal es el espacio y las amenidades en la plaza trasera. Una vez en la plaza trasera, yo estoy sentado detrás de mi posición de manejo. Como podrás ver, yo soy una persona ancha y además de eso mido aproximadamente 1,84 m. Entonces también soy algo grande. Mira, el espacio, yo, mis piernas sí van tocando el asiento delantero. Tengo muy, muy buen espacio para pies, para piernas sí voy rozando, pero es más espacio de lo que realmente esperaba en esta camioneta. Yo pensaba que en la plaza trasera no iba a entrar, no iba a haber forma de que yo entre, y sí, está rozando, no me siento incómodo, la posición, el asiento no es que esté muy tirado hacia adelante, entonces voy cómodo, tengo mucho espacio para pies, como ya te dije, y tengo buen espacio para cabeza. Eso es un punto, porque en muchos de los autos yo no entro en la parte trasera porque de por sí ya roza mi cabeza, entonces me gusta. Ya por último, déjame decirte que aquí tenemos un reposabrazos, sí, se siente bien, y no tenemos salida de aire, ni tampoco tenemos tomas tipo C o tipo A. Entonces es un punto que se le podría pedir, pero bueno, estamos en la versión básica. Vamos a ver en la versión Limited. Ok, y es aquí donde tengo que hacer un pequeño paréntesis para contarles ciertas cosas, y por eso les estoy poniendo estas imágenes. En primer lugar, pedirles perdón, porque en el transcurso de que estábamos editando el video y pasándolo de la cámara a la computadora y todo eso para poder editarlo, se perdieron muchos fragmentos, entonces voy a tener que poner este tipo de videos y explicarles solo dos puntos. En segundo lugar, agradecerles porque acabamos de llegar a los 20,000 suscriptores. ¡Woo! Y es una brutalidad, en verdad, les agradezco muchísimo. Ahora sí, el primer punto que les tengo que explicar es el siguiente. Esta nueva forma Maverick han sido construidas varias de sus piezas en impresiones 3D. ¿Y cómo así? Pues sí, han cogido una impresora 3D y han hecho muchos de los detalles internos. Entonces, uno de los fragmentos de video que se perdieron es donde les explicaba este punto. Prácticamente Ford te da como un QR donde tú puedes escanear muchísimas otras partes para que simplemente le den las órdenes, si es que llegas a tener una impresora 3D, para que te imprimas ciertos accesorios que puedes ir incluyendo en el auto. Entonces, esto era uno de los puntos que te quería aclarar. Sigan con el video. Aparte de esto, tenemos acá un lugar de almacenamiento, como puedes ver, muy muy profundo. Acá hay unas botas, un casco, mucho más espacio, o sea, tiene muy buen espacio de almacenamiento. ¿Te acuerdas que te conté anteriormente que teníamos un código QR? Acá lo tengo, lo estoy tapando por si acaso, pero tenemos el típico QR para poder ensamblar más piezas y todo lo que tú quieras. Entonces, tiene muy buen espacio de almacenamiento, el espacio trasero es mejor de lo que yo pensaba, esta camioneta me está sorprendiendo. Entonces, en espacio no va nada mal. Esta tercera fila sí tiene, como este tiene la tracción 4x4, el túnel de transmisión es muy muy alto, entonces para dos personas van cómodo. Este asiento, como te podrás dar cuenta, sí está tirado hasta la posición más atrás que se puede y sobra cierto espacio. Bueno, la habitabilidad de acá no es nada mala, como te dije. Los materiales, si te puedes dar cuenta, son un poco rudos, pero se mantiene la calidad de adelante. Por último, la tan famosa ya ventanita de la suegra. Como podrás estar observando, en espacio de cabeza voy bien. No tengo ninguna queja. Me sobran aproximadamente como dos dedos. Entonces, no está mal. Entonces, en esta parte de lo que te estaba hablando más o menos era entre las sensaciones de manejo y la seguridad de este auto. En primer lugar, déjame contarte las sensaciones de manejo. Este auto me sorprendió muchísimo y en un inicio yo no entendía cuál era su segmento, cuál era el porqué de comprarlo. Hoy por hoy, después de probarlo por mucho tiempo, sí he podido entender. Y es que tienes la comodidad de una SUV, porque prácticamente es una mini SUV, con la practicidad de que tienes una cajuela en la parte de atrás que vas a poder cargar alrededor de 700 kilos y tal vez no es mucho, no es una brutalidad, pero tienes esa facilidad de
En algún momento necesito cargar o levantar un poco de peso, voy a tener una cajuela, voy a tener un lugar donde poder cargar tal vez ese escalero, llevar ese cuadro, poder mover esa moto pequeña para mi hijo, sin perder la comodidad o el confort de una mini SUV, porque digámoslo así, está en el segmento de la mini SUV. En segundo lugar, el motor. El motor, a ver, déjame que te cuente, es el 2.0 que utilizan en la Ford Bronco Raptor, que genera entre 249 caballos de fuerza y 380 Nm de torque. Es un motor muy, muy brutal. Realmente tiene una respuesta muy, muy rápida. No te voy a mentir. En la versión 4x4 se siente un poco más pesada. Siento hasta la suspensión o el confort interno un poquito más rígido, pero ambas son muy cómodas. Realmente ninguna vas a estar saltando con esta suspensión. Si te gusta un poco más esto de las aceleraciones y un poco más la pérdida del control, la versión 4x2 se siente un poco más ligera y a la hora de la respuesta la patada es un poco más fuerte. En cambio, en la 4x4 vas a tener eso, una respuesta sí un poco más progresiva, pero a la vez vas a tener el 4x4, que si es que necesitas entrar en un terreno un poco más complicado, tal vez un poco de arena, tienes esa capacidad porque el motor, créeme que responde muy muy bien para el peso de esta mini pickup. Te soy muy sincero, no la llegué a meter así que digamos al off-road puro y duro, porque sí, tienes una buena distancia libre al suelo, pero no creo que esté hecha para esta realmente. Ya por último, déjame contarte de la seguridad. A ver, esta mini pickup viene con airbag de rodilla para el conductor, airbag delantero para conductor y acompañante, airbag laterales de tórax de asientos delanteros y airbag laterales tipo cortina. Entonces, viene muy bien equipada. Aparte de las versiones básicas, viene con ciertas hadas, viene con frenado autónomo, dependiendo de la situación, frenos ABD, EBD. Entonces, viene muy, muy bien equipada. Esto es algo que ya las marcas en sí ya se está volviendo como un estandarte, darte como mínimo 6 bolsas de aire, como mínimo cierto nivel de hadas. Ya es algo básico en la categoría. Entonces, muy bien por ese lado, no hay nada que dudar en sí de la seguridad. El equipamiento es el correcto. Entonces, esta mini pickup es eso, es una SUV con la practicidad de tener una cajuela. Si es que tú estás pensando en comprártela para repletarla de peso hasta el techo y decir me voy a un camino de super off-road, creo que ese no es el punto fuerte de esta mini pickup. Es darte la versatilidad de unas dimensiones no tan grandes como ya podemos llamarlas a las pickups medianas, tener la comodidad y el confort de una SUV. Y aparte tal vez un poco de practicidad por si A o B tengas que llevar cargas. Ese es su punto, ese es su fuerte, el que creo yo. La estuve probando, me ha gustado mucho el producto. Esta fue la nueva Ford Maverick y realmente es un producto recomendable, sí. Realmente a mí me pareció muy buena y muy útil. Me gustó muchísimo ese motor 2.0 turbo de Ford. Y el hecho de tener el confort de una SUV, pero saber que tiene la altura libre del suelo y la capacidad de carga de alrededor de 700 kilos por AOE, me gusta la idea. Hoy por hoy logro entender esta nueva Ford Maverick. Y ya por último, te estoy dejando cómo suena la Ford Maverick en versión 4x2 y en versión 4x4. Dale. Con limitador suave a 4000. Ahora, esta es la versión 4x2. Dale. Limitador suave también.